Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer. Y vamos a jugar al WoW y hoy le vamos a dar caña al brujo Destro, porque me apetece jugar con él y punto. Así que nada más, escuchamos la intro y que empiece la fiesta. Hoy he intentado grabar este vídeo como unas 3 veces y no salió muy bien, no voy a engañar. He estado jugando todo el rato con la horda y en la última BG nos hemos enfrentado a 5 guerreros furia. Eso ha sido acojonantemente horrible, sinceramente. Siendo caster contra 5 guerreros furia, es que no os recomiendo ni que lo imaginéis. Ha sido una de las experiencias más horripilantes de toda mi vida. Por cierto, si notáis que pronuncio un poco extraño, es porque ayer me quitaron la ortodoncia y me han puesto los retenedores que van por dentro, aquí, y me cuesta mucho pronunciar. Hasta que me acostumbre, pues imagino que hablaré como un garrulo. Bueno, ya me he hecho mercenario, eso significa que la BG saltará muy pronto, y espero que cambien las tornas. Y ya no te digo ganar, pero por lo menos tener oportunidad de disfrutar de lo que está ocurriendo, es lo único que pido. Voy a cerrar esto de misiones, que está feísimo. Y ya está. Como podéis ver, voy con el infernal, ¿eh? Porque obviamente contra 5 guerreros necesitaba su stun. Y aún así no he podido hacer nada. Uf, qué experiencia, por favor. Que nunca se repita. Que no se repita nunca más, por favor. Vamos a darle caña a esta porquería, va. ¿Por dónde quieres ir? De momento yo seguiré a la muchedumbre. La muchedumbre, pues vamos con ellas, va. Nos la van a liar, se van a quedar en el centro pegándose al 150.000%. A ver, si se van al centro, pues yo sigo hacia bandera. La cosa está clara. A ver, a mí me gustaría saber cuál... Teníamos dos tanques hace un segundo. ¿Dónde está el otro? Ha muerto. Se ha fumado. Vale, pues a mí me gustaría saber si el tanque va a pillar bandera o no. Espérate, que han metido un zap al tanque y no quiero que le hagan el lío. Que como no pillamos bandera nosotros, estamos jodidos, ¿eh? Vale, va. Vamos con él. Ella me ha pillado, de hecho. Espérate. Le reventamos la cabeza y así que el de la bandera pille. Y cuando salga, ya hay un ser inhumano menos que nos esté arrancando los cojones. ¿Qué le pasa a mi pez exactamente? ¿Por qué camina tan lento? ¿Qué le ha hecho el cazador? ¿Te has tirado boost y todo para pegarle a un tío al que vamos a reventar entre dos? Menudo par de huevos. ¿Qué existe otro modo? Menudo par de huevos tienes. Y ahora cuando vengan 10 a matar al de la bandera, ¿qué vas a hacer, desgraciado? Pues nada, ya se me habrá recargado el burst si es un minuto y medio. Vámonos, va. No, es que ya tengo media vida al aire. Maldito Pepe el loco. A ver, ¿dónde está Ivan Hu? Se está yendo, ¿eh? Espérate, creo que voy a ir a intentar engancharlo ahora que va solo. A pesar de que tiene 6 millones de vida. Bueno, no está mal. Es que está yendo solo, tío. A no ser que haya un pícaro con él o algo así. Está yendo solo y le podemos arrancar la cabeza entre los dos. Y esto es punto, ¿eh? ¡Venga, va! Vamos, pícaro, píllalo. ¡Bingo! ¡Esto que cae! Venga, ha caído, hemos devuelto. ¿Cómo va la nuestra? ¿Entra? Sí, entra. ¿A 100%? 100%. Vamos, por favor. ¡Ahí está! El 1-0. ¡Qué cosas más maravillosas! Me encanta. Una de las cosas que me gusta muchísimo cuando voy... ¿Qué pasa? ¿Tiene que ser tan grande el icono del prestigio 1? Sí, no te deja ver nada durante 10 segundos. Yo me acuerdo que una vez subí mientras estaba en combate, y creo que está grabado y todo, ¿eh? Mientras estaba en combate subí de prestigio y fue un, pues vale, dejaré que me maten porque no veo absolutamente nada. Es que ha sido ese plan, ¿eh? Pues sí, así funciona. Vale, tenemos el 1-0. Hay gente aquí en el medio, ¿eh? Tened cuidado por cuando salgáis, porque hay unos cuantos, puente y no puente, son como 1 millón de personas. ¡Tú! ¡Estate quieto ahí! Bien, ya tenemos bandera, pues ahora hay que defender la bandera. Sí, yo voy a entretener a su healer. Bueno, a sus healers, porque están los dos aquí. Venga, parapente. Esto es la auténtica salud, por favor. A este enfear.
Que no me puedan cortar. Descarga del caos 1. Me incapacitan, me lo quito. Descarga del caos 2, me va a meter stun. No, descarga del caos 3. Joder, tío, cómo se levantan, qué barbaridad. Cuando tienen healers para sus healers, esto es increíble. Esto y esto. Y tú en fear. Ya por el monje. Esto y lo otro. Venga, señor Pala, deja de pegarle a mis compañeros, por favor, ¿eh? Vale, aquí aún no han cogido a la bandera. Bien hecho. Hemos defendido la bandera. Bien hecho. Sí, señor. Joder, un equipo de verdad, no me lo puedo creer. Vámonos allá. ¿Cómo va nuestra bandera? Muerta. Ni siquiera. Pues no entiendo por qué, tío. Tenemos aquí entretenidos a los healers. ¡Has gastado el corte! Pringao, que eres un pringao. Y más pringao soy yo, que me estoy muriendo muy fuerte, Pero tú no te esperabas esta, ¿verdad, señor Paladín? Bueno, yo tampoco me esperaba esta. No os voy a engañar. ¡Madre mía, que me destrozan! ¿Qué pasa? Joder. Pazizart. Vamos allá. Págate el WoW, ¿no? Y vente a jugar con nosotros. Aquí ha venido un DK intentando coger la bandera, pero no lo ha conseguido, Estoy bastante con el puto boss este del Splatoon, tío, me está dando por el culo, que no veas. A mí me han reventado en el centro, Pero no me quiero volver a meter ahí en la pelea. ¿Quién la ha cogido? Ah, el Rogue. Espérate un momento, que esta la tenemos que hacer. Sansom. Es como escribir Sansom, pero súper mal. Vale, va con healer, Lo tengo ya stuneado. Y ahora a ver si le puedo enganchar el pear. Pero va con los dos healers. No sé si me lo voy a poder hacer. ¡Hola! Venga, que no me puedan cortar. Y vamos con las descargas del caos y lo probamos. ¡Ah, no me lo puedo quitar! Joder, son 5 o 6 aquí. No lo tengo muy claro. Vamos. Venga, no me la liéis, cabrones. Tengo que matar a los healers, si no es imposible. Sí, hay que cargarse a los healers. El problema es que hay mucho DPS que nos está reventando la cabeza mientras le pegamos a los healers. A mí no paran de silenciarme. Y a ti. Y esto. Y madre del señor. Hay un pala que la tiene tomadísima conmigo. Bueno, dos palas ya. ¡Tres palas! ¡No sé cuántos palas hay! ¿Dónde está mi maldita pet? Ven aquí. No, que... Estate quieto. A ver, furia del águila. Ten la furia del águila a tu prima. Muerto. Yo también he muerto, tío. Qué pena, ¿eh? Tenía justo el stun ahí. He movido esto y todo. Esto es una vergüenza. Está toda la horda con ellos. Ya. Va a ser complicado, pero bueno. Ahora en el momento en el que se dividan para ir a matar al nuestro... Vamos, nosotros y le arrancamos la cabeza. ¿Por qué tenemos las dos banderas juntas? No, eso es porque cuando estás resucitando se buguea tu visión sobre las banderas. No sé por qué no lo corrigen, pero ocurre. Vale, vamos allá. Sansom. Le están pegando, Le están pegando porque veo que la vida le va bajando. Muy poco porque hay dos curándole, pero le baja. Ahí voy yo. Ahí va el healer. Voy a darle al Geal. No, no, dale a Sansón, que le queda un 3% de vida. Ya, ya, pero es que está el Geal corriendo hacia él. Y yo estoy yo justo al lado del Geal. Vale. No, dos. De hecho, me ha retrasado. Vamos. Maldito hijo de perra. A ver si me consigo cargar a Falatiel este. ¡Vamos! ¡No! ¡Te ha caído nuestra bandera! ¡Está enraizado! Vale, ha quedado la suya también. No sé qué está ocurriendo, no ha caído. ¡Descarga el caos! ¡Uf! Tenemos que cargárnoslo rápido, ¡No! Nos ha empatado, tío. En la puta cara. No entiendo nada. Me he liado. Me he confundido de facción. Madre del señor, Pepe. Lo nunca he visto. Lo nunca he visto. Tres vídeos tuyos anteriormente.
Madre mía, tío. Vaya locura la que se está armando aquí. Ay, ¿por qué no, nosotros no estamos cogiéndoles la bandera? Porque estamos aquí en su base pegándonos que nos están arrancando la cabeza. Literalmente. Y a mí ya no me queda nada. Ni defensivos, ni aguas. Bueno, aguas sí, pero lo demás no. Venga, va, muere, señor. Es que somos aquí unos cuantos. Y si nos los conseguimos cargar, que ha ocurrido, ahora pillamos la bandera y nos la llevamos todos juntos. Estamos esperando al tanque. Aquí está. Le roban al tanque la bandera en la cara. Eso es maravilloso. De acá pon camino de hielo, ¿no? De acá pon... No tenemos ningún de acá con nosotros. Yo estaba pensando, no veo ningún puntito rojo. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está el druida. No le consigo dar desde aquí. ¿Me va a pillar el vórtice? Nah. A ver si puedo salir de... No, de los cojones, vuelve. Vale. Uf. Vale, vienen, ¿eh? Sí. Los veo. Bueno, veo uno. Si hay más, yo no lo he visto. Vale, sí, ahí está el otro. ¡Sansón! A este tío le tengo ganas, ¿eh? ¡Muérete ya! Hostia, 1.400.000. Eso sí que es una escala del caos como debe ser. ¿Por qué? ¿Qué hace? No, se ha vuelto loco. Pero no os preocupéis. Voy a intentar entretener a todo el mundo cuanto pueda. Voy a meterle el espiral mortal ahora. No. Doble espiral mortal va a ser muchísimo mejor. Ah, ya, que ya le he lanzado. Vale, pues muere. Venga, hasta nunca. Venga, estamos limpiando bien, ¿eh? Si me gusta, trabajo en equipo. Venga, va. Ahí vienen dos más. Monturizo. Vale, por derecha. Le están curando. Tiene el mínimo al monje. No, y el druida también. Están los dos healers otra vez con su bandera. Va a ser muy difícil a no ser que vayamos un montón. Ahora cuando detengamos el ataque, tenemos que ir nosotros. Voy a defender, que aquí está. ¿Por qué no puedo ver el objetivo? Claro que lo puedo ver, me cago en San Cristóbal Colón, ¿eh? Cabrón. ¿Qué ha pasado con nuestra bandera? Pero que no, nosotros no se supone que tenemos healers también. Que me funden, ¿eh? A mí me funden. Vale, te los estoy intentando quitar de encima, pero... Cogedla. No, la han devuelto ya, tío. Vaya masacre, vaya porquería de vida. Estaros quietos ahí. En el momento en que la he cogido, me han pegado stun y no tanto. Es que lo que yo no entiendo es por qué, teniendo nosotros aquí un healer, no aguanta la bandera ni un segundo vivo cuando solo le están haciendo focus a la bandera y no le están haciendo focus al healer. Pues porque no todos los healers son como yo, Vicente. No lo puedo entender, de verdad que no lo puedo entender. Tenemos 2 minutos. Si conseguimos 2 minutos 33. Tenemos que marcar una. De momento estos están aquí haciendo el tonto en nuestra base. No han cogido la bandera aún, pero habrá que matarlos porque si no se la van a llevar, obviamente. No entiendo qué está pasando, tío. ¿Se han vuelto todos locos en este juego? Necesitamos un tanque aquí. Ya. Y necesitamos que el healer cure. Eso es siempre importante. ¿Una malas? A ver, sois 4 ahí. El tanque está llegando, ¿eh? Lo acabo de ver en el mapa. El tanque está ahí con vosotros. Vamos a apoyarle. Yo voy a quedarme aquí defendiendo para que nadie se lleve la bandera. O intentarlo al menos. Venga, ojalá lo consigamos. ¿Salir por la puerta, tío? Ojalá lo consigamos. Bueno, ahora vienen, pero ya a falta de 30 segundos es que me da igual todo.
pueden venir aquí a base a bailar perfectamente. Porque hagamos lo que hagamos, ya hemos perdido, tío. Hemos perdido. Bueno, mi objetivo es que este señor no salga de aquí. Objetivo cumplido, yuhu. Cuando no consigues ganar la VG, te pones objetivos más pequeños. Maravilloso. No estamos tan mal repartidos. No hay nadie defendiendo los establos. Tenemos una FK en nuestro cementerio. Y en herrería, desde luego, sí que hemos pinchado. Pero como en Nasser han venido muchos, supuestamente deberíamos hacer un trabajo decente. A ver si me puedo salir del afilo de este señor, por favor, antes de que me arranque la cabeza. Mi vida está bajando. Joder, qué barbaridad. Porque el sacerdote me está haciendo... Uf. Bueno, vamos a intentar recuperar la calma. Que ha venido un chamán y me ha hecho volar. En una situación un tanto extraña, porque me he caído por la rampa en vez de hacia otro lugar, pero bueno, ni tan mal. Tenemos que cargarnos a sus healers. Aquí hay dos. Están el monje y el pala. Voy a empezar a pegarle al pala fuerte. Una chaos. Otra. ¡Otra! ¡Otra más! No. No, porque no estaba funcionando. Era yo el único haciéndole focus. Venga, ahora le estamos pegando dos. Vamos a por él. ¡No! ¡Me han tuneado! Ahora puede caer, ¿eh? Me han bloqueado caos. ¡Pues nada! Sí, ya veo que se cura ya. Monje real. No, no, al pala. Vale, el pala está muerto. Ahora el monje, sí. Una. Dos. Hasta luego. Perfecto. Ahora le he pegado al chamán. A ese chamán hay que quitarle el cuerpo. Para que no se levante. Joder, justamente lo digo. Antes lo digo y antes ocurre. Bien. Y este señor está picando, pero voy a picar yo también por lo que pueda pasar. Vale, Aserra es nuestro. ¿Cómo están las demás? La rampa. Ya, en la rampa se va a montar una buena, pero alguien se tiene que quedar aquí porque tienen pícaro. Y no quiero que nos piquen por estar en la rampa dándonos de hostias. Nada, además ya está esto finiquitado. Bueno, pues ahora a defender. Voy a comprobar si hay algún pica. No lo hay. A ver, no deberíamos, porque esto ya es nuestro. Y la avaricia rompe el saco, eso lo sabe todo el mundo, pero... No, no, aquí sí estamos bien. Desde aquí se ve como si podemos ir o no. Bueno, va, vamos a cargarnos a estos, ¿eh? Bueno, morir no voy a morir porque tengo los parapentes, ¿no? Pero... Ahora me toca volver a subir. Jope. Maldita sea mi mala suerte. Y como mi pez está arriba, estoy en combate. Va, no me jodas, tío. Me quiero subir a la montura para volver. Venga ya, tío. Qué asco los sacers. En serio. ¿Te ha tirado abajo? Vamos para allá. Bueno, brujo fuera. Y aquí ya habéis hecho limpieza. No. Si aquí hay liada la de Cristo. Vale, va. Espérate. Voy a tirar una lluvia para que no pique nadie. Vamos a empezar con los inmolares. Recargamos ascuas y a tope. ¿Otro sacer, tío? Triple fear. Ese es healer. Así que tenemos que darle caña. Para que no me puedan cortar ahora. Voy a empezar a tirarle chaos al healer, ¿eh? Si puede pegar a alguien más. Sí, creo que le estamos haciendo focus unos cuantos. ¿Estás qué? Dándole al healer. Vale, bien. Voy a meterle en fear. Ah, es inmune ya. Venga, va, que cae. Perfecto. Ahora los otros dos que quedan. Bueno, quedan tres. Brujo. Sí, vamos a darle al brujo que nos está pegatineando a todos. Y aparte de quedar primero en DPS, nos va a matar.
uno menos. Counter, que queda poca vida. Uno va por culo. Y ahora al guardior. Venga, ya está. Bien hecho. Seguimos 3 a 2. Ahí hay un DK, pero no sé si va a venir o qué. Manowars. Parece ser que se está yendo. Bien, pues como no tengo portal pequeño, lo único que me salva de cuando venga el chamán y me pille por sorpresa y me saque a volar son los parapentes. Así que espero que no venga los próximos 52 segundos. Bueno, no vamos mal. Nos han quitado establos, en serio. Voy a establos, Pepe, porque esto no puede ser. Vale, sube uno por aquí por la rampa izquierda. No quiero. No, establos, no quiero. A granja, Pero en establos solo hay uno. Bueno, están resucitando ahora, así que no debería ir mal. Maldito chamán, tío. Cómo odio el choque ese. Yo lo hago y no lo muevo ni un segundo, pero. Yo tiro la tormenta y cuando hay inclinación lo muevo un metro y gracias. Y este señor, cada vez que me ha tirado la tormenta, me ha hecho volar. ¿Sigilo o qué? No, nada. Los he visto en rojo y pensaba que era de sigilo. ¿Qué cojones significa eso? ¡Otra vez, señores de Blizzard! ¡Otra vez, tío! ¿En serio? Es que yo no lo puedo entender. ¿Pero por qué me hacen estas mierdas? A ver, la ¿hay racial. ¿Alguien en medio? Creo que no, ¿eh? ¿Nadie? ¿No hay nadie en medio? Creo que no. Voy a intentar pillarla, a ver qué pasa. Espérate. Voy contigo. Voy a tirar una lluvia y saldremos de dudas. Se centran en quitarnos las nuestras. Están ahí todos en establo. Pues mira, herrería para nosotros. Ten cuidado que viene uno por aquí, ¿eh? El chamán loco que manda a volar a la gente. Vale, una chaos. Ah, les tuneo. Y ahora no me va a poder cortar, así que le voy a arrancar la cabeza con las chaos. Vale, me ha metido el stun. Pero esto me lo quito. La espiral. Lo meto en fear. Va a dejar tunearme ya. Maldito chamán de los cojones. ¡Muérete! Vale. ¡Ah! Le he quitado la insignia. Joder, cómo pegaba, qué barbaridad. El chamán también mola mucho, tío. ¿Tengo comida? Cocido de Suramar, siempre confío en ti. La comida de raid aquí en BG. Todo maravilloso. Yo igual. Ay, ¿qué se le va a hacer? Hostia, ¿qué está pasando en granja? Abre el mapa. Pues nada, que ya están haciéndonos la de siempre. Al menos es nuestra. Lo triste es cuando se empeñan en pillar granja, pero es del rival y tenemos ahí a 10 personas y ni siquiera estamos puntuando. Ahora mira, mientras... ¿Qué no está pasando? Míralo. No, pero es nuestra, nosotros somos la Ali, Pepe. ¿Granja? Lo nuestro no es establos. Ya, pero en granja es donde está toda la Ali, que somos nosotros, pegándonos. Ah, bueno, vale. Te veo peor que a Flanagan, ¿eh? Estás súper desubicado hoy. Es que en establos está toda la horda. Ya, pero a mí establos me da igual. Nosotros estamos puntuando con otras 3. Que solo serían 2 sin nuestro salto deficiente, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta. Las minas, chaval. Ahí va uno a buscar minas. Sí, pues, me parece que se las va a encontrar. A ver quién es. Vaneplay. Vamos a ver su vida. 76, 63, 50, 40, 30, 20, 12, 4, muerto. Buena jugada, Vaneplay. Así se hace. Yo no sé qué esperaba, tío. No sé qué esperaba encontrarse allí. No sé, yo cuando he venido aquí he visto que no había nadie. Espérate, que ha ido otro, Valborn. ¿Qué pasa? Aquí hay algo. ¿Qué hay? Un monje haciendo trascendencia, lo estoy viendo.
Te estoy viendo, mentiroso, te estoy viendo. No, pero si he hecho la trascendencia es que ya no está ahí. Qué raro, tío. O sea, ves al tío ahí sentado y no puedes hacer nada. Pero si se teletransporta, llega aquí. Pues ese teleport no lo había visto cuando he echado antes lo de mirar. ¿Sabes? O sea, que nos lo ha puesto en la caga sin darnos cuenta. No sé, yo estaba mirando a otras cosas. No me he fijado en que hubiera ningún monje. 3-2-2. De hecho, el único monje que tienen ellos está en granja. ¿Cerradero nos están quitando? ¿Cerradero? No, no. O sea, la tenemos a medio. La estamos recuperando, pero ¿cuándo ha ocurrido esto? Y no entiendo por qué se siguen pegando en granja, de verdad. Es que voy a ir y los voy a matar a todos. Ya me han cansado. No, pero a granja no. No hay que ir a granja. A granja es de ellos. Si quieres, ¡granja nuestra! Si quieres, vamos a minas o a Serradego. Pero que está, que les están pegando muy, muy duro aquí. No se los cargan. Por eso llego yo, me los cargo a todos. Y se acabó la fiesta. Largo de aquí, señor guerrero. No confío en usted. Vale. Que hemos perdido ahora. En medio. Es que granja la vamos a perder a este ritmo, ¿eh? No le están haciendo focus al healer, tío. ¿Qué pasa? Sí, somos tres pegándole. Pues venga, va, que caiga ya. Una. ¡Va! Deja de dar botes. Cojones, ¿que eres un healer o un saltimbanqui? Aquí hay otro gear. Que ya está muerto. Venga, hasta luego. Ahora le voy a pegar al monje. Si le ha metido el toque de karma a alguien, lo siento muchísimo porque va a morir. Está el pal ahí también, tío. Pero es que esto es de la horda, tío. Que esto es de la Ali, tío, pero ¿tú qué ojos tienes? La horda respawne ahí detrás. Van a aparecer aquí. Y nosotros respawneamos en establos, supuestamente, ¿no? Y establos ha sido suya toda la partida. Que no tiene nada que ver eso. Si tienes otras bases, respawneas en otras bases. Pegarle a ese puto pala, tío. Venga, va. Uf. Vale. Están respawneando en herrería. Hostia, ¿yo dónde voy solo? No, no, herrería no vayas ni loco. El problema es que tenemos que recuperar a Serra. Herrería no iría, pero a Serra es la clave ahora. Muere, señor. Vamos. Venga, así que el chamán ya está hecho. Toque de karma, se ha echado. Hay que quitarle Lightning y al chamán. Pegando muchos ya, ¿eh? El cazador debería estar muerto. Vale, han llegado cuatro más y entre ellos el healer. Estoy muerto ya.
21 segundos. Como hemos conseguido picar, resucito aquí. Aguantad. Ya me está tarjeteando el mierda este. Hay que aguantar, hay que aguantar. Aunque no nos los carguemos, hay que aguantar vivos. Porque tienen ellos dos healers aquí y nosotros solo tenemos uno, creo. Pero hay que aguantar vivos, tío, que estamos a 70 puntos de ganar. Esto lo hacemos en nada, va. Hemos perdido algo. ¿Qué hemos perdido? Granja. Porque ahora estamos todos aquí. Uf, de verdad que estrés de gente, por favor. En granja son unos cuantos también. ¿Y dónde hay menos? En minas no tiene que haber nadie. Tienen gente en herrería, tienen un montón de gente aquí. En minas no tiene que haber ni Dios. Pero bueno, da igual, ya hemos ganado. Da lo mismo. ¡Hasta nunca! ¡Uf! ¡Qué asco! Por favor. Mira, tío, este brujo, el Afli, 252 millones de daño. Se ha lucido ya, ahí a poner pegatas. Tú y yo hemos estado un montón de tiempo sin hacer nada. Ya. Pues nada, amigos, muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Espero que os haya encantado. Hemos perdido una, hemos ganado la otra, pero bueno, las vejez, el día a día. Al menos hemos conseguido lanzar unas cuantas descargas del caos, que eso siempre me pone muy, pero que muy feliz. Y nada más. A ver si me acostumbro ya a hablar con la porquería esta y puedo grabar más tranquilo. Nos vemos hasta la próxima y suscríbete o muere. Suscríbete o muere.